callando, cuidado, y salta cuando se alcanza. ¡Sí! ¡La puerta está! ¡Tiene que hacer para encima de los dos! She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Big moves, I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace, built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. And I can't be shook, cause I ain't no rook, man, I wrote the book. No me gusta. Bueno, pero es que al final, mira, pues wow. Underlord. Para hacer de frontliner con el centauro y generar Audi. Si no me voy a equivocar, creo que es Tian Ming el que está con la contienda en un mano a mano junto con Pugna. Cuidadito, Nidor Blast también se lo ha usado. Blood Granite también. Y es que la persecución continúa. Quiere la baja, Top quiere la baja. Cuidado, es un reclamas y hasta luego. Goodbye, no. Free Fire se salvó. Por última instancia, En esta Upper Bracket, porque hubiera llegado directo, ¿no?, a la gran final. Pero tiene todavía una segunda oportunidad, que es el día de mañana en la final del Lower Bracket. El oponente se va a decidir el día de hoy. Cuatro equipos, cuatro integrantes. ¡Dímelo, Yurito! Problemas, cuidado, lanzado el de Cho también. Doble y lanzado, consigue la baja, también consigue morir. Centauro, ambos cores se desintegran en la parte superior y ojito que las almas de muerta salían. Bueno, de todos modos, Yulito, el escudo, la reducción de armadura y, bueno, perdón, la amplificación de armadura y también el slow attack, el ataque speed slow por parte de Low, en este caso, pues es bastante eficiente en contra de Ace. Wow. Sin embargo, el daño mágico lo compartió, la cuidado de la parte de arriba, salir y problemas. ¡Ahí está! Choli termina consiguiendo el kill en contra del support. Sí, bastante, bastante. Ese dardo, si no me equivoco, era 10-15% creo de Slow. Así mientras es. Que el escudo es de 4 de armadura con un 25%, si no me equivoco. ¡Ahí! Speed, cuidado de la parte de abajo, Ace está en problemas, puede terminar cayendo y eso es malo para el equipo de Gaming Editor. ¡No se deniega! ¡Cae a manos! Aquí en Enchantress y esto es bastante útil para la escuadra de Azul Array. El equipo chino viene con fuerza y la fanaticada lo va a celebrar con ganas. ¡Dímelo, Yurito! Cuidadito, le arrebata la runa de Bounty Tofu y en problemas Tian Ming. Creo que tiene todavía los Dangerous Attendance. Incluso 10 cargas de esta Magic Wand no va a pasar a mayores. Y en la parte de arriba, Cutivo parece que hay acción. La van a encontrar nuevamente. Dirachu Double S. ¡No! ¡Sobrevive por poquito! Pero llega Somnus a poner respeto en la casa. En la zona de top, Azul Array se viene con todo. ¡Cuidado! ¡Solid Eclipse! ¡Le cayeron el mundo encima! ¿Sí? Y te quieres colocar bastante agresivo. Sin embargo, en la zona de medio se desata la acción. Uy, cuidado el Shockwave de parte del Sátiro. Atención, que está totalmente encerrado con ese Rolling Thunder. Viene el Astro impresionante defensivo, pero creo que no va a ser suficiente. Nidor Blast lanzado por parte de Tofu. Consigue la baja también. El siguiente, Tian Ming. El Wild Wind Reaper, muy buena jugada por parte de Chen Celeri. Cuidado, se va a escapar tranquilamente. Hasta luego. Goodbye, le dice. Underlord, en este caso, tienes dos opciones. Presionar las líneas. Recuerda que tienes el Pido Malice para frenar la acción. Y también tienes el portal, ¿no? El Gate. Cuidado, la parte de arriba, mataron, amigos, a Dirachu, pero qué manera tan sencilla que lo hace Azul Array. No llega nadie a socorrerlo, están concentrados en la parte de abajo. Dead Warp colocado, utilizando el pequeño totem de parte de Pugna. Tofu se une a la acción, 3-1. Estos números no me cuadran, daño mágico, pero te está llevando un super por un carry. ¿Cuántas veces compras eso? Yo lo compro al 100%. Ace también, el as de picas, iba a ser totalmente acorralado. El canto de la sirena calzada se reía, mi querido Cutipo. Lo van a atrapar a Ace. Ay, 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 lo van a encontrar. Pido Malice, Firestorm se planta a pelear. Si no muero, Azul y Prisa, man. En la zona de arriba mataron a Centauro, Charlie. Sin embargo, Underlord quiere escaparse. No lo puede hacer, amigos. Explota en la parte de abajo. También se encuentra muerta. Ya se revela. Cuidado, atraparon directamente al pez gordo. Atraparon al carry. Lanza Dark Life Drain también de Creepify. Totalmente ralentizado. Se quiere escapar. Nidor Blast lanzado, pero está silenciado por The Calling. Mientras por la parte derecha también aparecía Tian Ming. Swashback lanzado, no hay retención. Pero el Nidor Blast es bastante fuerte. Mega kill. Mandan para casita al soporte de Azul Rey. Oye, y Tofu está haciendo bastantes estragos. ¿Quién lo ha invitado a la fiesta? Y sin maná, la Nagasari no puede pelear. Mira la parte de medio, la van a encontrar otra vez. Rolling Thunder, explota. No pudo hacer nada. El hard card del equipo de Azul Rey ha caído en la zona inferior y ahora mismo Gaming Editor se crece. Claro, que te toquen la pala en la shovel, en el ítem neutral. Ya te lo cuento luego porque hay agresividad directamente sobre Ace. El as de picas en problemas, parece que se va a romper la carta. Lanzado la bala también, Silent Eclipse y lo van a mandar directamente para el cementerio. Y el siguiente puede ser Somnus también. Hay respuesta, vienen los predadores sacando el escudo y la lanza. Atención con Celeri, cuidado también por la parte inferior. Consiguen la baja 2-1 en el intercambio. Incluso podría ser una más. Hoverstone por parte del Centauro se empieza a replegar a Tian Ming con la curación.
Decrypify, sino también con el Nether Blast. Oh, con eso. Decrypify conecta. Perfecta respuesta por parte de FY. Se me escapó, amigos. Comentaba Q-Tipo y se logra romper el lazo, pero la persecución continúa. Viene las de picas. Pitos Malice evadido por parte de Somnus por la parte derecha. Viene Queen finalmente con el Rolling Thunder. Quiere atropellarlo. ¿Dónde está? Lo va a encontrar. Ole no le puede decir, lamentablemente. Anoten la placa. Y es Queen quien se hace acreedor de la baja de Somnus. Y no ha ido por la itemización de romper estructuras. No ha ido por un Meteor Hammer. Se entiende el porqué. Hay muchas maneras de poder cancelar la estabilidad. En su proceso ya tiene la Defusal Blade. Hace buen tiempo va a ir por la Yasha. Lo van a encontrar. Tofu, Light Rain conectado. Otra vez, como le decía, utilizando el Decrypify, se va a poder escapar, pero demasiado vida. Lo que le acaban de romper. Acaban de encontrarlo nuevamente. Tempo defensivo. ¡Uno! ¡No se escapó por poquito! ¡Se vuelve base! Los gladiadores están en la parte inferior. Tú me cambiaste la vida. Ay, ay, ay. Ah, no, es terrible. Es romántico. Está, está que extraña a alguien, ¿no? Una noche de amor. Bueno, Gaming Gladiator en la zona de abajo con Queen a la cabeza. Yasha ya para él. Mantis Style es lo que va a colocar. ¿Se entiende? Limpiarte de Silence o cualquier tipo de slow, por ejemplo, el Enchant, si es que lo llevan a colocar. No hay iniciación por parte del equipo de Sun Ray. Mira lo que se viene, papá. Toda la oleada de Clips junto con la oleada de Clips neutrales. No te creo. Vale, presionar los Tier 3. Minuto 17. ¿Será posible? Podría ser. Hay fortificación y es lo que te estoy diciendo. Hay buena presión, hay buen push por parte de los gladiadores. Y sabemos que lo ha demostrado, ¿no? Gaming Gladiators es un equipo que le gusta jugar de manera incisiva. Sabe que no quiere llegar al late game. Sabe que Naga Siren puede ser un dolor de cabeza. Y justo con el, junto con el Duracho en la parte inferior no hay fortificación. Nether Blast también lanzaron Case. Bolt Red Rift también. Esto luego va a desaparecer. Pero viene el Astral Imprisonment defensivo. Atención que tiene que salir Tian Ming. Aparecieras de picas. Lo retiene, pero viene la estampida por parte de Centauro. Y que está haciendo el equipo de Gaming Gladiators todavía sentándose directamente sobre las barracas. Otra vez Nether Blast. Bueno, tipo triple, hermano. Acaban de colocarle encima Light Rain. Lo regenera Diracho. Sanity se clip. No es suficiente. Lo volvieron. Decrypify. No te puedo creer. Jolly. Está muerto. El offlaner. No hay super tampoco. Song of the Siren. Y ahora, ¿quién va a gritar? ¿Quién va a gritar de nuevo? La canción se ha terminado. La presión continúa de los gladiadores. Hemos visto una y otra vez buena presión de líneas, buena alineación en cuanto a drafteo se refiere también. Se van a llevar las dos barracas, pero atraparon también al carry. ¡No! En defensivo. Aparecía el silencio finalmente. Lo atraparon Pidos Malice, pero lo van a mandar al cementerio. Hasta luego. Goodbye. Monster Kill para Queen. Y una línea completa a favor de los gladiadores. Tipo, ay, 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 están que no tienen freno. Y ojo, que si no se meten hasta la Sierra 4 es porque es muy temprano. Minuto 19, le han tocado las mañanitas en este juego de Early Mid Game. Y el equipo de Gaming Gladiator se ha venido con todo. ¡Azul Airway! Tiene que poner pies bastante fuertes en su base si es que quiere defender esto. Claro, no, no todo es malo. Viene el scan también, anticipación, Relative Rift, Chaos Ball de 3 segundos. Le da tiempo para que aparezca Queen también lanzaba. El Decrypify Light Rain ha sido ejecutado. Nether Blast también está muy bien ejecutado en la parte central. Desaparece Chalice. Mayo Flainer y con esto el equipo de Gladiators está imparable. Viene con todo, avanzando con el escudo. Paso de parada, dice, déjame avanzar. Yo presiono estructuras. Y acá se vienen con todo la Tier 2, amigos. Han utilizado, no, backdoor, pero llega la oleada de Chris demasiado rápido. Aprieta, aprieta. La escuadra de Gaming Gladiator no tiene problemas. La copia de Naga Siren queriendo hacer aquí el corte de la oleada de Chris no es suficiente. Naga Siren de parte de Low no puede hacer mucho. Se viene con todo. La presión del equipo de Gaming Gladiator. Recuerda, amigo, que los campeones siempre van por cinturón y tienes que cuidarte la espalda. Gaming Gladiator otra se vez. Viene, se mete. Oh, ¡Dios! La Astral Imprisonment utilizado para defenderlo. Rod of Phantasm. ¿Qué es esto? Firestar. Esto es todo para él. Shell Crush por el lado derecho. Lo acaban de stunear. Cuidado con Low. Lo acaban de encontrar. Swashbuckle no tiene maná. Yulito. El Haze utilizado, no. El Big Ball. Quiere escapar. Rolling Thunder. No, el carry. Yulito. El carry problemas. Cuidado, Astral Imprisonment defensivo, buyback de parte del Enchantress también. Entra con todo Duracho, canto de la sirena para hacer disengage. Tiene que retirarse, tiene que escapar, tiene que correr porque el equipo de los gladiadores viene con furia, viene con sed de sangre. Quieren llevarse a como dé lugar la partida, retroceden. Y ojito, que logra salvarse al menos por un pelín. La calmen la casa, calmen la casa. Ace tiene Vanguard, tiene Krivasgar. ¿Cómo puedes aguantar el castigo? Cuidado, no. Lo acaban de encontrar a Lowe. Se confunde. Ese no era el indicado. Se fue con las copias. Pero ahora se acaban de detectar al original, al parecer. Solamente le van a evitar farmear. Sí, cuidadito. Acá ya terminamos por confundir a los... Es el otro. Desapareció Tian Ming. Y el siguiente puede ser el Centauro. Astral Imprisonment defensivo. Se empiezan a desmoronar también las estructuras muy desgastadas. Hoy va que ha lanzado Reality Rift. Quiere lanzarse también con todo Duracho. Está estuneado. Buena bala por parte de FY para ahuyentar a Queen.
Penitence por parte de Chen, pero aún así se niegan a destrozar las barracas. Cuidado, está con 3 segundos de Stug. Hasta luego. Goodbye. Dominate para Duracho y están entrando como en su casa. Q-Tipo tiene la puerta, tiene la llave. Y el siguiente en caer va a ser el OD. Bye bye, my friend. No hay mucho que puedas hacer. Tampoco tiene bye back. Y lo aceptaron. Q-Tipo se acabó. Se acabó. GG Gaming Gladiator se lleva la partida. ¿Qué pasó ahí, hermano? Creo que no voy a ser el único que va a opinar eso, Julio, pero es que el equipo de Azul Array ha dejado sin palabras a toda la hinchada de las escuadras chinas, porque el juego que han postrado el día de hoy no ha sido para nada representativo de lo largo que ha sido su camino y el cómo han venido jugando sus encuentros. No sé si Gaming Gladiator está demasiado fuerte, tal vez le afectó demasiado el last pick del OD, pero no formó el juego al final. No fue un OD de presión de estructuras, tampoco pudo ser un OD de presión de batallas porque no tenía con quién jugar. No salió mal la offlane. Creo que si hubieran enfocado un poco más en resguardar la línea del hard card de Low, hubiera sido bueno. El aplauso respectivo de todos modos para la gente del equipo de Azul Ray, que se está buscando campeonato, pero hay un largo camino si es que lo quiere conseguir. Sale Queen.